Okay, vamos a empezar. Hola, buenas tardes. Voy a empezar con mi receta con aceite de oliva, poquito, y mi ajo. Para hacer un espagueti enojado. Empezamos con el ajo, un poquito que esté un poquito doradito. Después con la cebolla, que esté bien finita, picadita, así bonito. Enseguida le vamos a poner el berro. Yo le voy a poner poquito aceite porque como que me faltó. Y le voy a poner el berro. El berro al gusto, la cebolla al gusto. Ya lo doramos uniforme, que quede bien, bien uniformito, doradito, parecito así, para un espagueti enojado. Muy rico, les va a gustar. Ahora, ya como mi cebolla está bien transparentita, lista para sacarla, la voy a pasar a un recipiente donde voy a juntar todos mis condimentos. Y así como está mi cacerola, así sin enjuagar ni nada, voy a pasar a dorar enseguida el tocino. Pero voy a quitarle todo. Ahora ya sigo con mi tocino y a dorar toda mi carne. Ahora sí, sigo con toda mi carne para que esté bien cafecito, bien doradito. Que no vaya sancochado ni duro porque da asco la grasita del tocino. Y lo vamos a poner a que se quede bien, bien cafecito, bien doradito. Ok, como ya está mi tocino bien, bien cafecito, bien doradito, y ahora lo voy a sacar y lo voy a poner en donde puse mis verduritas, todo junto, en el mismo recipiente. Y lo vamos a poner ahí. Porque nomás es, ay, que no se me queme. Vamos a poner todo ahí, todo. Todo así bonito, bonito. Y enseguida aquí mismo se le voy a sacar la grasa porque quedó mucha, mucha, mucha manteca del tocino. Así. Junto. Entonces enseguida voy a poner a dorar el chorizo. Ahora ya seguimos con el chorizo. Igual tiene que quedar bien, bien doradito para juntarlo con mis especies, que todo va a ir todo junto. Lo vamos a revolver y voy a dejar que se dore bien doradito. Enseguidita, en lo que el chorizo se dora, voy a poner a hervir mi pasta. Para que quede al tiempo de que termine de dorar todas estas cosas, también esté mi pasta. Le voy a poner a mi pasta un chorrito de aceite de oliva. Y un chorrito corrote. Y lo voy a prender. Que se caliente un poquito, pero no me gusta echarlo así todo frío. Lo voy a poner aquí para esperar a que se caliente un poquito el agua con el aceite. Y enseguida pues estoy dorando, sigo con mi chorizo, que quede bien, bien, bien doradito. Y después el jamón, sigue el jamón. Ya está listo mi chorizo. Ya está doradito, ahora lo voy a sacar porque sigo con mi jamón. Sigo con mi jamón y lo pongo aquí junto. Ok, así. Y así le dejo la costra, así se la dejo, no la tengo que lavar, así lo dejo. Y enseguida sigo con el jamón, a que se me dore mi jamón. Y como se le quitó el poquito aceite, le voy a echar poquito. Para que se pueda dorar. No me gusta que vaya blanco.
Así. Entonces ahora como el agua de mi pasta ya está caliente, está casi para hervir, le voy a poner mi pasta. Que se cosa. Y la dejo un ratito ahí, hasta que esté suavecita. Y después la saco, pero la tengo que dejar un ratito ahí. Entonces aquí tengo mi jamón. Que se dore, no le tengo que quitar la costra a la cacerola, nada. Así lo tengo que dejar porque luego le voy a decir para qué lo voy a necesitar. La costrita de la cacerola. Está listo mi jamón. Como ya está listo, lo voy a pasar a vaciar aquí en la cacerola. Y como les dije, no vayan a quitarle la cascarita a la cacerola, porque ahorita les voy a decir para qué las voy a usar. Por lo pronto, aquí dejo mi cacerola. Les espero un momento en lo que muelo una salsa de tomate que le voy a poner como sazonador. Bueno, seguimos ahora con el paso de moler el puré de tomate. Le voy a poner, yo creo que así, casi toda la latita. Enseguida un chile serrano porque están muy picosos. Ustedes le pueden poner jalapeño o al gusto. El picor es al gusto porque es muy picoso. Y ahora lo vamos a moler. Lo vamos a moler. Ok, listo. Cuando ya está listo mi salsa de tomate con un chile serrano, lo vamos a dejar aquí porque voy a enseñarles para qué quería la costrita de la cacerola donde doré las carnes. Bueno, entonces seguimos con mi costra. Les dije que iba a necesitar esto como un sazonador con un vino tinto ahora, pero es también al gusto, una copita, con cuidado porque puede brincar, ¿ok? Puede brincar, le pueden quemar, puede pasar un accidente. Ay. Poquito. Le voy a poner, yo creo que así. Y ahora sí tratamos de lavar la cacerola con el vinito. Quitarle toda la costra. Toda, que quede bien limpio. Ya, entonces enseguida le voy a poner la salsa de tomate que ya molí con el chile. Se lo voy a poner y lo voy a dejar un ratito. Le voy a poner enseguida una pizquita de ajo. Miren qué bonito se va a estar esto así. Intercorporo bien en la salsa de tomate, muy bien incorporado. Le voy a enseguida sigue el ajo molido, es al gusto también. Yo le pongo así, lleve hartito. Le pongo oreganito. Y también le voy a poner albahaca. En un lado lo conocen como basil, pero yo le llamo albahaca. Yo lo conozco, entonces es todo lo que le voy a poner. Y lo dejo así, que se sazone. Ahorita lo que voy a hacer es ponerle poquita sal, porque la voy a probar, depende. Si está bien de sal, no le pongo. Y si le falta, le pongo poquita, muy poquita, y ya es albahaca. Mi sazonador no necesita sal, no le voy a poner. Pero si a usted no le gusta que esté tan desabrida de sal, le puede poner. Y así seguimos que hierva un poquito. Y de enseguida echamos el espagueti. Okay, está listo ya. Ahora como ya mi pasta ya está lista, ahora ya la vamos a poner en mi salsita que tenemos aquí. Mire qué rica está. Y lo ponemos aquí, lo integramos, que se integre bien. Lo tenemos que revolver, que esté bien parejita.
bonita así. Así. Una vez que ya está mi espagueti pintado con mi adobo, no tiene que ser mucho, pero nomás que esté pintadito, voy a seguir a integrarle mis carnes frías que ya están doraditas. Se las revuelvo poquito y se las voy a poner para que vaya al espagueti, para que se vea bien rico. Las revuelvo y esto es lo que le voy a poner a mi espagueti y está riquísimo. Ok, vamos a seguir a integrarlas a la cacerola del espagueti. Todo se lo voy a poner. No puedo creer, está bien pesada la cacerola. Ok, todo, cuando ya está todo integrado, lo seguimos revolviendo. Y qué rico está este espagueti, completamente rico. Después de esto, ya se le pone el chile que doramos, el chile japonés. Ese es el que le da el toque. Más, el que le da más sabor, más picoso, pero bien rico. Ahora viene esto, que es lo que le voy a integrar ahora junto con el aceitito, porque en el aceitito queda el sabor del chile. Todo así bien rico. Como mi espagueti ya está listo para servir. Ahora vamos a servir. Miren, les dejé estos chilitos para que dé el toquecito rico. Está bien tronadito, bien tostadito. Y es para probar. Ahorita ya paso y lo voy a enseñar cómo queda el platillo con el queso parmesano.